estática. Oye, ¿les ha pasado, así como decirlo, que sienten que su pelo está todo eléctrico? Oh my gosh, Evie Dog. Es una situación que pasa muy a menudo y hay muchas maneras de llenar nuestro cabello de electricidad. Esto ocurre cuando se nos acumulan cargas eléctricas en nuestro cabello. Pero, ¿de dónde provienen estas cargas eléctricas? Estas cargas provienen, y seguramente te habrás dado cuenta, que en ciertas situaciones te ha pasado más de esto de tocar algo y que te dé la corriente. Por ejemplo, cuando te quitas un polar, cuando te has peinado con una peineta de plástico, o por ejemplo, cuando te has tirado por un resbalín y has sentido que tu cabello se siente extraño al bajar. ¿Por qué nos sentimos así? Porque al frotarnos con estos materiales, nuestro cuerpo acumula cargas eléctricas. Este fenómeno se llama electricidad estática. Este enemigo de la estática que sufre con una cabellera llena de estática. Y por lo mismo te has preguntado, ¿por qué me sucede a mí? Hay una explicación. En general, los cabellos muy finos o poco acondicionados tienden a sufrir más con la estática. Pero, ¿por qué? En general, cuando te cargas con estática, tienes cargas del mismo signo. Eso quiere decir que entre ellas se repelen. El pelo fino es mucho más liviano y por lo tanto es mucho más fácil que se pueda repeler. ¿Pero qué tiene que ver el pelo acondicionado aquí? Cuando un pelo está bien acondicionado, conserva bien sus aceites, y los aceites son aislantes naturales de la electricidad. Eso evita que tu cabello se llene de estática. También puede que alguna vez te hayas hecho un tratamiento de queratina. La queratina es una proteína que también funciona como aislante de la electricidad. Así que es un tratamiento ideal para quienes sufren con esta indomabilidad del pelo. Pero como somos un museo de ciencia, ¿les parece que lo utilicemos para demostrar todo lo que acabamos de decir? Este generador produce electricidad estática mediante la fricción de dos materiales. Así que utilicémoslo para experimentar. Eso sí, mi pelo no va a servir mucho. No tengo una cabellera tan frondosa. Así que le voy a pedir ayuda a mi compañera Paulina. Conectamos a Paulina con su cabello limpio sin ningún producto. Observan, su pelo está completamente ingobernable. Ahora aplicaremos aceites en el cabello de Paulina. Al volver a pasar cargas eléctricas a su cabello, este se desordena mucho menos, pues le cuesta atravesar esta capa aislante de electricidad que generan estos productos para el cabello. Y antes de terminar, les quiero dar un consejo que no falla para el cabello. Primero, usar acondicionador. Segundo, ocupar ropa menos sintética. Y tercero, no arrastrar los pies. ¡Au! ¡Papá! ¡No soy tu papá! ¡Yo soy el hombre eléctrico! Nos vemos.